Atrás sobre esta falta de campaña por parte del gobierno, el culpable es el gobierno, no es Cervel. No. Cervel no es el que promociona, ni educa, ni lo coloca en su sitio. Le tocaba, claro, en radio le tocaba y lo hizo. Lo coloca en su sitio web y todo. Mm. Y yo creo que el hecho que ningún partido de gobierno tenga a candidatos en esta primaria puede parecer mezquino, pero la verdad es que yo creo que hubiese sido totalmente distinto si hubiesen tenido una primaria a ellos. Tenemos un candidato oficialista que llama a dormir la siesta. Sí, no. Alejandro Guillá habló de dormir la siesta. Es que y creo que ese factor es una derrota importante para la nueva mayoría. Sí, ellos llamaron a ver el partido irse a dormir la siesta, una frase muy desafortunada, me parece, cuando estamos hablando de abrir instancias de democracia, de participación. Así y es. Claramente, los datos que tenemos en cuanto a la gente que participó, ya cerca de 1.800.000 personas, dicen que hubo mucha gente que no durmió la siesta, que fue a votar. Y que vio el partido y después... Antes, o vieron el partido y después volvieron a ir a votar, porque realmente la cantidad de gente que estaba votando, no sé si a ustedes les pasó, pero era impresionante la gente votando en los locales de votación. Sí. Ahora, hay que llamar la atención también sobre el hecho de que el Cervel juntó las mesas y juntó los locales de votación. Y no era fácil, con eso hubo gente que esperó harto rato. Por eso te digo que hay un error de predecir cuánta era la gente que iba a ir a votar. A mí lo que me llama la atención es pero creo que es un error nuevamente la falta de autocrítica del gobierno, porque la vocera dijo no hay autocrítica respecto a esto cuando se le pregunta por no haber hecho una campaña. Yo creo que había sido un gesto cívico importante hacer una campaña por parte del gobierno y habría sido un tino mayor por parte de Guillé no haber hecho el llamado a dormir la siesta, pero además porque no solo por lo que significa en términos de la participación y la democracia, sino porque además haber mezclado además el tema del partido, que era un tema sensible, que es como un tema de unidad, creo que haber metido ese factor me parece que además es una rayada de pintura innecesaria. No era necesario que dijera eso, no le aportaba, porque más si pasaba lo que pasó, que 1.727.000 van, es como decir además,